Muy buenas tardes, feliz año y bienvenidos a una tarde musical más. Hoy vamos a conocer un poco mejor una de las figuras más extraordinarias de la historia del canto, ¿no? De la música vocal, que es la figura de los castrati. Una historia que parte de la voz de los niños, la angelical voz de los niños, de los coros eclesiásticos y de un precio que hay que pagar para llegar a la gloria a través de una voz eternamente joven. Y para empezar tenemos que conocer algunos conceptos que nos van a permitir entender mejor toda esta historia. En primer lugar, tenemos que conocer el concepto de la muda vocal. La muda vocal es el cambio vocal que se produce durante la pubertad y la adolescencia en las mujeres por la generación o producción de estrógenos y en los hombres por la producción de testosterona. Dos hormonas que van a generar diferentes cambios físicos en los cuerpos, entre ellos el crecimiento de la laringe. Este crecimiento produce un alargamiento de las cuerdas vocales que, bueno, entre otras cosas, pues va a suponer un cambio en el control de la voz que lleva a lo que conocemos como gallos, ¿no? O quiebras tonales. Estos cambios generan, en el caso de la voz, un alargamiento y un engrosamiento de los pliegues vocales. Este alargamiento es de un 34% respecto al de la mujer cuando es una niña, en el caso de las mujeres, y de un 63% aproximadamente de alargamiento, de crecimiento en el caso de los hombres. Es realmente significativo porque imaginad que estamos acostumbrados a andar con la longitud de nuestras piernas y de repente de un día para otro nos crecen al doble y tenemos que seguir andando. Pues lo lógico, o nos pusieran unos zancos, lo lógico es que si no nos caemos por lo menos tropecemos muchas veces, ¿no? Pues básicamente eso es lo que pasa al producirse estos cambios en las longitudes. Toda la musculatura que hemos aprendido desde pequeños a trabajar y a controlar para poder hablar o cantar, la tenemos que reeducar para aprender a usar unas dimensiones completamente distintas.
Aquí podéis ver las cuerdas vocales de una soprano a la izquierda, de una mezz, de una contralto, de un tenor y a la derecha un bajo. Y se puede observar muy fácilmente cómo la de la izquierda, que es la de la soprano, pues son unas cuerdas mucho más pequeñas y mucho más finas frente a la del bajo, que sería el extremo opuesto, que son muy largas, mucho más largas y mucho más gruesas, ¿no? Estos cambios en las cuerdas vocales llevan asociados unos cambios en el sonido. Estos cambios se deben a que la vibración varía en cuanto a que unas cuerdas más largas y más gruesas, que están en torno a los 12-16 milímetros en el caso de los hombres, vibran más lentamente y eso genera unos sonidos más graves. Las cuerdas cortas y finas, entre 8 y 12 milímetros, vibran más rápido y nos dan los sonidos más agudos. Esto es equivalente a los violines y a los contrabajos, ¿no? Cuanto más finas y pequeñas sean las cuerdas, nos darán unos sonidos más agudos frente a los de los contrabajos, que son mucho más graves. Y así tendríamos las distintas voces de los hombres, los tenores, los barítonos y los bajos, a grosso modo. Otro de los puntos importantes para entender esta historia es la figura de los eunucos. Los eunucos, aparecen básicamente, son hombres castrados, ¿vale? A los que se les ha extirpado de alguna manera sus genitales, o bien total o bien parcial. El caso es que aparecen en la historia en el momento en que los hombres empiezan a hacerse sedentarios, empiezan a cultivar tierras y a domesticar animales. Y en los procesos de domesticación, surgen diferentes procedimientos. Entre ellos, pues cortar los cuernos o anillar los hocicos o castrar. Esta castración ven que tiene como resultado una mayor docilidad porque la disminución de la cantidad de testosterona lleva asociado pues eso, una menor agresividad. Así que bueno, esto lo hacen con animales, pero en algún momento pues deciden hacerlo también en humanos, ¿no? Y el primer indicio que tenemos lo tenemos hace más de, bueno, en el 5000 antes de Cristo. Pero cuando realmente empieza a hacerse de manera estable es en el 2000 antes de Cristo, fundamentalmente a los esclavos, o bien por esta generación de docilidad o bien como castigo, ¿no? El caso es que esos esclavos
prisioneros de guerra y demás, bueno, aparecen castrados en muchas regiones, cada uno con su nombre. Y en algunos casos, no solo esclavos, sino que, por ejemplo, en Roma, los sacerdotes que estaban dedicados al culto a la diosa Cibeles también se autocastraban como, bueno, pues una manera de sacrificio, ¿no? El caso es que estos eunucos empiezan a convertirse en una figura social en sí misma. En principio eran meros esclavos, pero empiezan a ser cada vez más demandados porque eran muy seguros para, por ejemplo, proteger un harén, para quedarse en casa con las mujeres, porque aparentemente pues no eran peligrosos, ¿no? Empiezan a poder también formar parte de la vida más íntima de las familias pudientes, por este hecho de que, bueno, parece que la falta de libido y la falta de interés sexual pues les hacía más efectivos o más seguros en las distintas actividades pues más privadas, ¿no? Así que empiezan a tener mucha confianza y un trato pues muy cercano con los señores, ¿no? Así que empiezan a ser muy demandados. Además, el procedimiento de la castración es tremendamente peligroso y las probabilidades de éxito eran muy bajas, es decir, conseguir tener esclavos castrados no era fácil. Así que entre la demanda y la oferta, pues realmente empiezan a ser muy demandados, muy importantes, un bien muy preciado. Además, bueno, empiezan a tener sus propios puntos de actuación dentro de la sociedad, son el nexo de unión entre los señores y el pueblo, porque no tienen, aparentemente no tienen ningún interés, no tienen intereses familiares, no tienen intereses en poner a un hijo suyo como descendencia o dar un golpe de estado y poner a su propio linaje por delante. En fin, parecen seres que pueden ser muy útiles y de mucha confianza. Y esto hace que empiecen a ganar mucho poder. Tanto que llega un momento en el que empiezan a aparecer castrados que no son esclavos, son hombres libres de familias que han decidido castrar a alguno de sus hijos para mandarle a servir cerca del rey y tener una vía directa de contacto y de influencia con las altas esferas. Así que llega un momento en el que, bueno, pues los eunucos empiezan a florecer hasta tal punto que en Constantinopla, en el 1096, por ahí, hay más de 20.000 eunucos solo en Constantinopla. Esto llevará a que, bueno, pues que empiecen a, digamos, a conspirar entre ellos, a generar mucho odio, mucha envidia por toda la influencia y poder que empiezan a acaparar, y al final, bueno, empiezan a tener, a ser un serio problema. En otra zona del mundo, en China, también aparecen, en este caso eran castrados totales, mucho más complicados aún de conseguir. Y bueno, en muchos casos, bueno, hasta no hace mucho, todavía perduraba algún castrado, bueno, pues por allí. Pero a nosotros nos interesa un tipo de castrado específico, que son los que llamamos los castrati, los que se dedicaban a la música. En el siglo V, en el Imperio Romano de Oriente, ya había un eunuco dirigiendo el coro pues, de la emperatriz. Y entre los siglos 9 y 13, en Constantinopla también aparecían cantores eunucos. Dentro de toda esta gran variedad, pues también les había que eran cantantes.
Pero en Europa, digamos que tenemos el dudoso honor de ser los españoles los primeros en castrar niños con fines musicales. Muy probablemente por la influencia del dominio musulmán y enmascarados en una figura que aparece en España que se llaman los falsetistas. En cualquier caso, a partir del siglo XIII parece que desaparecen o no se habla de ellos como tal, hasta que en el siglo XVI en Italia aparecen los que conocemos como los castrati. ¿Cómo aparecieron? Es un dilema. No se sabe cuál fue el primero, ni por qué surgieron de esta manera, ni a quién se le ocurrió hacerlo por primera vez. El caso es que de repente y por ciertas situaciones, bueno, pues empezaron a proliferar. En principio, parte de las razones fueron una serie de decisiones papales que llevaron a generar una cierta necesidad de tener estos niños castrados. En principio, el Papa Paulo IV prohibió la presencia de cantantes casados en la capilla pontificia, en la Capilla Sixtina, en el coro de la capilla. Y además decidió aplicar, digamos a rajatabla, un escrito de San Pablo a los Corintios en el que decía que las mujeres en la iglesia tenían que estar calladas y decidió que eso significaba que tampoco podían cantar en los coros. Así que eliminando a tanta cantidad de cantantes, los coros se quedaban con hombres, pero con un montón de obras, sobre todo porque la polifonía estaba evolucionando y desarrollándose, con un montón de obras cada vez más complejas, con una tesitura cada vez más amplia, en la que la voz superior, la voz más aguda, no había quien la pudiera hacer porque se habían quedado solo los hombres. Así que deciden utilizar niños. Los niños pueden hacer este papel y pueden cantar la voz superior, pero en esa época cantar y ser era un oficio que llevaba detrás un entrenamiento muy serio y una serie de años de estudio intensivo. Eso significaba que para que realmente un niño estuviera en las mejores condiciones para cantar y además poder cantar las melodías cada vez más complejas que se estaban componiendo, era necesario unos cuantos años de formación. Si cogían a los niños alrededor de los 7, 8 años para empezar su formación y necesitaban 4 o 5 para que realmente estuvieran en su mejor momento, nos encontrábamos con los 12 o 13 años, que es justo cuando empieza la muda vocal, lo que significa que todo ese proceso de formación lo igual lo aprovechaban meses o pocos años. Eso era una tragedia tanto para los formadores que habían dedicado un esfuerzo a formar a estas personas que luego no podían sacarles el partido suficiente, sino también para los propios niños y las familias. Esos niños, al estar dentro de la iglesia, de los coros, tenían una asignación, les daban a las familias un dinero, además tenían una formación, tenían un alojamiento, una comida, tenían un oficio, que de repente, llegada una edad bastante temprana, perdían por completo, les cambiaba la voz, ya no podían seguir cantando, se encontraban fuera del sitio donde habían estado todo el tiempo, perdían todos los privilegios, pero además es que no tenían formación para hacer ninguna otra cosa. Era realmente una tragedia. Así que aparece la idea de castrar a los niños, porque al castrarlos la voz no cambiaba y conseguían que, digamos, sortear la muda vocal. El Papa Sixto V empieza a aceptar a los castrati en el coro de la Capilla Sixtina, aunque era ilegal hacerlos, ¿vale? Había una ley de derecho canónico que prohibía la amputación de cualquier parte del cuerpo. Entonces eran excomulgados tanto quien se sometía a la operación como condenados los que la realizaban, pero sí se aceptaban que llegaran al coro de la Capilla Sixtina. Esto hacía que muchos de ellos lo que hicieran fuera buscar la manera de que alguien
les realizara la operación de manera clandestina, con lo que eso suponía, pero además que luego ellos contaran pues, que habían sido de manera natural, la mayoría de ellos caídas de caballo o ataques de animales. Esto lleva a que realmente fuera necesario un poquito más de control y el Papa Clemente VIII autoriza la castración en casos muy concretos por la gloria de Dios. Aún así, bueno, seguían siendo de alguna manera ilegal y bueno, seguían justificándolo por razones más o menos naturales. El caso es que en 1640 había ya castrati en todos los coros de Italia y en concreto en el coro de la Capilla Sixtina, todos los castrati habían sido atacados por un jabalí. El proceso de castración es tremendamente duro. Esta privación de los genitales externos masculinos, que podía hacerse parcial o total. En el caso de los niños, por lo general se hacía parcial, es decir, solo se eliminaban los testículos y se hacían, bueno, por métodos bastante rudimentarios, fundamentalmente o bien por aplastamiento o por estrangulación. Lo hacían cirujanos o más bien barberos y carniceros porque, como os digo, las familias más pobres fueron las que empezaron a recurrir a este proceso para salvar a alguno de sus hijos y para incluso salvarse ellos mismos. Así que, bueno, pues no tenían dinero para pagar un cirujano, así que buscaban cualquiera que pudiera realizarlo. En el mejor de los casos, lo que se hacía era cortar los conductos seminales y con eso conseguían el efecto de la castración. Pero en el peor de los casos, a los niños se les daba unas dosis muy altas de opio, se les presionaba la vena yugular para intentar mantenerlos en una especie de coma o de desvanecimiento, o se les, bueno, se les daba dosis muy altas también de alcohol para evitar en la mayor posible de la manera posible el dolor, pero la mayoría de ellos o muchos de ellos, bueno, morían por hemorragias, por sobredosis de alguno de estos compuestos que se les daba o por apoplejía. El caso es que menos de un 10% sobrevivían. Sin embargo, y a pesar de todo esto, los castrati florecen de una manera tremenda y se empiezan a dar alrededor de 4.000 niños castrados, bueno, a generar, por decirlo de una manera, 4.000 niños castrados al año entre los 7 y los 9 años, de los cuales solo entre el 10 y el 15% terminarían dedicados al canto y el resto pues estarían castrados sin ninguna razón y solo un 1% conseguirían ser famosos y esa deseada gloria que todos buscaban. Entre otras cosas porque, como os digo, necesitaban muchos años de formación. Al poder ampliar estos años, llegaban incluso a ser 10 o más años en escuelas de canto, que empiezan también a aparecer en las principales ciudades. En Nápoles había 4 conservatorios solo para niños cantantes. En Roma, en Bolonia, eran los puntos, digamos, más candentes, ¿no? Y como os digo, en todos los casos, pues siempre asociaban esta pérdida de los atributos a accidentes, patadas, cornadas, etc. Las consecuencias de esta castración, como digo, eran que la laringe dejaba de crecer, pero no las cámaras de resonancia, la caja torácica y la capacidad pulmonar. Es decir, teníamos unos instrumentos musicales que contenían unas cajas de resonancia de adultos, fantásticas, con unas potenciales tremendos, pero unas cuerdas vocales pequeñas de niño, con unos sonidos puros, cristalinos, blancos, pero con una potencia tremenda debido a esta caja de resonancia. Así que era un instrumento excepcional que, sumado a una formación exhaustiva y a una tremenda selección, fijaos que 4.000 niños al año permitía seleccionar
pues a los mejores, ¿no? Así que daba auténticos dioses cantores. Pero también tenía otras consecuencias. El privarles de la testosterona hacía que, por otro lado, fueran más altos de lo normal, y en esa época mucho más, ¿no? Y llegaban a tener hasta casi 2 metros, y sobre todo muy, muy desproporcionados. Les crecían fundamentalmente las extremidades, porque esta testosterona también controla ese crecimiento, y al no tenerlo, pues crecían de una manera desmesurada. Tenían la piel pálida y suave, no tenían vello, pero tenían unas grandes melenas, tenían muchos problemas de salud, tendencia a la obesidad, osteoporosis, rasgos físicos extraños, caderas muy anchas y, por supuesto, psicológicamente muchos problemas por lo que les había ocurrido de pequeños y por todo las vivencias posteriores, tanto en la formación extrema como en el ser personas aparte de la sociedad, porque les consideraban como una personas aparte. De hecho, hasta no sé si a día de hoy, pero hasta no hace mucho, en lugares como la India, los documentos oficiales tienen 3 casillas, o tenían 3 casillas, hombre, mujer o eunuco. Bueno, pues todo este este resurgimiento de los castrati está además coincidiendo con una gran época de la ópera. Y estas voces tan irreales, fantásticas, milagrosas de los castrati encajaban perfectamente con los personajes del barroco, o los héroes mitológicos, los dioses y las figuras legendarias. Así que el público empieza a preferirlos por encima de todas el resto de las voces, porque además tenían una gran potencia, una riqueza en matices tremendo, una formación espléndida, un virtuosismo que superaba a cualquiera de las voces femeninas del momento. Así que por unos 200 años esta voz fue un elemento imprescindible en el barroco, basándose en la idea de ornamentar todas las líneas vocales, las melodías de los cantantes, para mostrar su dinamismo, sus habilidades y su virtuosismo. Y por supuesto muchos compositores, entre ellos Händel, se dedicaron a crear piezas musicales para que ellos pudieran demostrar toda su capacidad. Como os digo, aparecieron estas escuelas que se convirtieron en fábricas de castrati para exportarlos a todos los lugares del mundo en los que se les necesitaba. Y las condiciones y el trabajo era tremendo. Como veis aquí, desde la mañana hasta la tarde no paraban de trabajar, de cantar, de estudiar, y cuando no tenían unas horas fijas para el canto, lo tenían para hacer ejercicios con el clavicordio, componer, etc. Era una vida dedicada exclusivamente a su formación musical. Y a pesar de todos los problemas, pues bueno, había mucha presión para que estos niños pasaran por la castración. Aquí tenéis una carta de un supuesto amigo de uno de los niños, al que le está constantemente hablando de una pequeña operación, una que sigue a la gloria, una operación rápida que después de este pequeño asunto, todo el tiempo quitándole mucha importancia y dándole mucha importancia al hecho de que, bueno, no tendrá la suerte de no tener ni mujer ni hijos, pero sin embargo garantizados pues amantes que estarán encantados de estar con él. Y le amenaza incluso con reprocharle toda su vida el que no lo haga. El caso es que se genera una, como os digo, una especie de élite artística, los dioses del canto, que eran ídolos de masa, inspiraciones de los compositores, amores platónicos de las mujeres de toda la sociedad, intérpretes virtuosísticos tremendos y instrumentos prácticamente perfectos, pero a la vez niños mutilados, explotados,
aislados en clases sociales diferentes y condenados prácticamente a la soledad. Este fragmento de la película Farinelli resume un poco toda esta historia. La película se estrenó en 1994 y aunque no es todo lo precisa históricamente que podría esperarse, es una buena manera de entender un poco la vida de
de uno de estos castrati. Una curiosidad de esta película es que la voz del protagonista de Farinelli no es una voz normal. Lo que se hizo fue mezclar la voz de una soprano y de un contratenor, y la mezcla de las dos es el resultado de lo que se pretende mostrar en la película, que es una voz imposible de generar por una única persona, sino que es la mezcla de dos, una con una, digamos, con el registro grave mucho más potente, sumado al registro agudo pues más potente de la soprano, ¿no? Y esa mezcla es la que querían hacer ver de una voz completamente única. Esta película hizo reavivar el interés por esta figura de los castrati, y a partir de ahí apareció, bueno, a través también de muchos de algunos cantantes que empezaron a poner de moda otra vez esta figura. Realmente creció el interés por los castrati, se empezó a estudiar pues las obras que habían interpretado, y aparecieron pues muchas grabaciones y muchos trabajos de muchos cantantes sobre la obra y las distintas composiciones que se hicieron para ellos. Y la figura de los contratenores también, digamos, que resurgió en el mundo del canto. Si miramos algunos de los grandes castrati, realmente, bueno, Farinelli es el que más conocemos, pero hubo muchos. El primero de ellos pues fue Baldassarre Ferri, que bueno, veréis que más o menos todos tienen unas características más o menos similares. Obviamente todos nacen en Italia. El primero pues nació en 1610. Todos tienen pues una voz dulce, potente, con un control extraordinario del fiato, es decir, de la respiración, por esta digamos, desarrollo de la capacidad pulmonar y de su caja torácica como un adulto, pero manteniendo las cuerdas vocales de los niños, ¿no? Mucha agilidad, por supuesto, por toda la formación y la capacidad expresiva e interpretativa. En muchos de los casos, como te decía también, eran muy altos, en algunos casos muy bellos, con, bueno, pues unas educaciones y unos modales exquisitos. Y bueno, pues en algunos casos con muy buen gusto. Solían tener siempre un benefactor, alguien que había pagado parte de o toda su formación, y que en muchos casos eran luego los que les daban su nombre artístico, ¿no? Estudiaban en las distintas escuelas al menos unos 4 años y después salían al mundo prácticamente a triunfar directamente, a estrenar las óperas de ese momento, a cantar en todos los países y, bueno, un poco a triunfar desde los 15, 16 años hasta sus retiradas. En el caso de este primer gran divo, bueno, pues hubo un momento en el que se llegó a ordenar una tregua entre la guerra que existía entre Suecia y Polonia, para que pudiera viajar, actuar durante 2 semanas frente a la corte de la reina y regresar a Varsovia y luego reanudar la guerra, ¿no? O sea, realmente paraban todo para poder escucharles. Esto da una muestra pues de lo importantes que llegaron a ser. Se retiró a los 55 años, la mayoría de ellos vuelven en un momento determinado a su lugar de nacimiento y llenos de dinero, y allí pues fallecen pues eso, en la más opulenta riqueza, y en muchos casos pues dedicándose a la formación de nuevos cantantes o a la ayuda en instituciones de caridad. Vale. Vamos a escuchar
una de estas áreas compuestas para castrato, en este caso interpretadas por una mezzosoprano, Cecilia Bartoli, que ya la conocemos, y es realmente esta pieza que la conoce muchísimo porque ella la cantó desde el principio de su carrera, realmente la interpreta de una manera espectacular. Thank you.
Bueno, esta es un tipo de área, el área de Acapo, en la que hay una primera parte, en la que se presenta, digamos, el tema, una segunda parte normalmente muy contrastante y que demuestra, pues, la parte de la agilidad del cantante, y luego vuelve a esta primera parte con todo un esplendor de adornos y de bueno, pues de delicadas diferencias respecto a la primera. Vamos a escucharlo este poquito porque si no, no me da tiempo a ponerlo todo. Os invito a que la escuchéis entera porque es absolutamente maravillosa. Esta y otras áreas se las componían los compositores para los castrati, y luego ellos las llevaban en sus maletas y las llevaban por el mundo. Y de hecho, en muchos casos, casi hasta las cantaban en la ópera que fuera, daba igual, ellos entraban, cantaban su aria o la metían dentro de la ópera donde fuera porque ellos tenían que cantar su aria. Y de hecho, en algunos a raíz de esto, algunos compositores, como Vivaldi en concreto, hacían lo que llamaban óperas pastiche, que era coger arias de varios compositores, las metían dentro de una especie de historia común, componían también algunas arias y generaban una ópera entera. De hecho, este aria, cuando la Bartoli empezó a cantarla, se creía que era de Vivaldi, y después se vio que realmente era de Giacomelli. Otro de los grandes castrato fue Sissi-Face, que tiene unas características más o menos parecidas, aunque en este caso era mucho más presuntuoso y altanero, o eso decían, pero las descripciones de su voz eran, pues, fantásticas, ¿no? Digamos que la curiosidad de este castrato fue que se enamoró de una condesa viuda, y bueno, pues como realmente no estaba bien visto que tuvieran relaciones, de hecho estaba prohibido que se casaran, y sin embargo, bueno, pues tenían muchas relaciones sentimentales, aunque hemos dicho al principio que se pensaba que no podían, que perdían la libido, pues realmente, dependiendo de en qué momento se realizara la castración, sí podían mantener esta capacidad de realizar el acto sexual, porque dependiendo de si lo hacían muy jóvenes, a los 8 o los 7 años, o si lo hacían ya prácticamente muy cercanos a la pubertad, podían mantener esta capacidad. Y eran unos amantes, pues muy demandados, porque no podían dejar embarazadas, por lo tanto, bueno, pues eran muy, muy, muy seguros en ese aspecto. Pero además es que, bueno, corrían bulos y rumores de que eran unos amantes extraordinarios, porque no tenían necesidades propias y entonces se dedicaban a dar mucho más placer. En fin, bueno, detrás de ellos tenían, bueno, pues toda una mitología sexual que hacía que, bueno, eran muy, muy demandados también por las mujeres. En este caso, se enamoró de una condesa, la familia no le gustó y los hermanos de la condesa le terminaron asesinando. Vamos a escuchar ahora a otra de estas arias dentro de una ópera pastiche, como os decía, de Vivaldi, en este caso por una soprano ligera, Patrizia Chiofi. Oh!
muy difícil, esto que tenían que hacer. Cuando no tenían, no disponían de los castrati, pues eran, eran sopranos las que hacían esta, estas representaciones, ¿no? Vamos a seguir con otro de los grandes castrati, en este caso Francesco Bernardi Senesino, que en este caso nace en Siena y por eso coge el nombre de su nombre artístico. Es hijo de un barbero, fue castrado a la edad de 13 años, bastante tarde, tenía una voz de contralto y bueno, una vez que consiguió, tenía un carácter muy difícil, ¿vale? Y como os decía, pues casi 2 metros, veis que se digamos que se repiten un poco las características, también tenía su benefactor y bueno, una vez que salió al mercado, digamos, pues fue contratado por Händel como su primer uomo para su academia de música que dirigía en Londres y bueno, pues cantó pues 32 óperas, estrenó Julio César de Händel, cantó muchos de los oratorios, en fin. Sin embargo, se llevaba muy mal con Händel, que también tenía su propio carácter importante, y al final terminó yéndose a la compañía rival que había, que en este caso la dirigía el maestro de canto italiano que se llamaba Porpora. Allí coincidió con Farinelli, que llegaría un poco más tarde, y bueno, cuenta la leyenda que cuando estaban cantando juntos, tras un aria de Farinelli, pues no, Senesino no pudo evitarlo y se acercó a él y le abrazó por lo emocionante que había sido. Otra leyenda dice que lo que realmente pasó es que a Senesino se le había olvidado la letra de lo que le tocaba decir después y entonces se acercó corriendo y en el oído le susurró que siguiera cantando o que hiciera otra cosa porque no se acordaba qué es lo que tenía que hacer. El caso es que... uy, perdón. Tuvo una fructífera carrera, por supuesto también, se hizo bastante rico y terminó pues con un sirviente negro y 2 mascotas, un monito y un loro, y falleció a los 72 años nuevamente en su lugar de nacimiento. Vamos a escuchar ahora una de las grandes áreas que se han puesto de moda en los últimos años, esta vez por un contratenor, Filip Jaruzelski. Los contratenores trabajan con una parte de su cuerda vocal. Lo que hacen es trabajar con lo que se llama el falsete y lo ejercitan para poder tener un control muy bueno de esa parte de su voz y bueno, y tenerla lo más amplificada posible. Son voces fantásticas, pero que digamos que tienen poca fuerza porque están cantando con una región concreta de su cuerda vocal y sobre todo con una zona, dejamos, del registro que se llama el falsete, que bueno, no es su máximo potencial. En muchos casos son barítonos que trabajan la parte del falsete. Vamos a escuchar a Filip Jaruzelski. Thank you.
Bueno, seguimos con otro de los grandes castrati. En este caso, Giovanni Carestini Cusanino. En este caso, toma el nombre de su benefactor, el cardenal milanés Cusani. Bueno, también, bueno, nace en 1700 en Italia, tenía una voz fantástica desde pequeño y bueno, pues una vez que salió al mundo de la ópera, pues cantó para Scarlatti, interpretó óperas de Hasse, Vinci, Porpora, bueno, estrenó muchos papeles, estuvo con Händel en su compañía de Londres, bueno, y bueno, ya claro, estaban en a unos niveles que exigía, tenía muchos problemas con los honorarios, cada vez cobraban mucho más, tenían disputas entre ellos a ver quién cobraba más, y luego, bueno, pues casi consiguiendo arruinar las compañías de ópera que no podían sostener esos sueldos, claro, ¿no? Tenía un carácter también importante y bueno, pues se chocó con Händel y se negó a cantar una de sus arias más importantes porque decía que no estaba hecha para su voz. Y Händel, bueno, pues que se fue corriendo a su casa y le gritó que él sabía mejor que nadie cuál era lo que estaba hecho para su voz y que como no lo cantara, pues no le pagaba. En fin, bueno, no sé exactamente, no sé realmente si lo llegó a cantar o no, pero bueno. Terminó su vida como todos los demás, pues a los 60 años en su pueblo natal y pues lleno de dinero. De él también dijeron grandes cosas y por ejemplo Hasse dijo que quien no ha escuchado a Carestini no sabe lo que es cantar en perfecto estilo. Y vamos a escuchar un aria del propio Hasse, interpretada esta vez por otro contratenor, en este caso Jakub Orlinski. Bueno, fantástico. Realmente habría muchísimas arias que os pondría que son maravillosas y unos cantantes fantásticos. No me ha dado tiempo a poneros a todos, pero os recomiendo también que escuchéis, para mí, mi favorito desde hace muchos años, aunque ahora están apareciendo algunos fantásticos, David Daniels. Es una auténtica delicia escucharle cantar. Seguimos con bueno, pues nuestro gran más famoso castrati, que sería castrato, perdón, es que entre castrato y castrati es el plural y el castrato es el singular. Bueno, pues nuestro famoso Farinelli. Su vida es pues muy interesante, pero tiene unas características comunes y otras no tanto. En concreto, no era el hijo de una familia pobre, era una familia de cierta nobleza. Su padre era compositor y maestro de capilla de la catedral de su ciudad y muy probablemente ya recibió entrenamiento musical de su padre y de manera privada también del propio Porpora. Se mudaron a Nápoles y allí su hermano Ricardo, su hermano mayor, entró en el conservatorio para estudiar composición. Su padre murió de una manera repentina, muy joven, a los 36 años, y les dejó en una situación económica difícil. Y ahí posiblemente es donde se plantearon castrar a Carlo. Tenía 12 años, ya bastante mayor, y bueno, como siempre, pues la explicación es que se había caído del caballo. No sabemos si en este caso era cierto o no, porque al no ser una familia pobre podría haber sido un caso real de un accidente, pero también pues con estas circunstancias de la muerte de su padre, pues podía ser que fuera lo único que les quedara. Estudió con Pórpora y a los 15 años pues debutó con una ópera que se basaba en un libreto de Pietro Metastasio, que se convertirá en uno de los libretistas más famosos de la época y que será un gran amigo suyo hasta su muerte, ya que se llamaban Querido Gemelo, porque como debutaron a la vez, pues bueno, pues se consideraron hermanos de ópera, ¿no? Las descripciones de la voz de Farinelli son tan absolutamente abrumadoras
que, bueno, las ganas de poder haberle escuchado, pues son tremendas, ¿no? Cualquier comentario son, bueno, de algo que casi es imposible de imaginar cómo podía llegar a sonar su voz. En 1720 va a Bolonia y conoce a otro gran castrato, Antonio Bernacchi, que además era compositor, maestro de canto, bueno, todos eran muchas cosas por la formación que tenían detrás, ¿no? Este le llevaba 20 años, pero cantaron juntos y, bueno, pues en un momento determinado del aria de Farinelli le intenta demostrar su gran virtuosismo con un pasaje muy complejo y Bernacchi, sorprendido, consigue repetir exactamente todo lo que hizo Farinelli, cosa que era muy complicada porque era todo en la mayoría improvisado, pero además lo consiguió mejorar o adornar todavía más. El público y Farinelli admitieron que el duelo lo había ganado Bernacchi, y dice mucho de Farinelli que en vez de enfadarse o enemistarse con él, lo que hizo fue pedirle que le instruyera. Así que si ya era bueno, pues todavía se perfeccionó muchísimo más. Después cantó para los emperadores y los reyes, pues que le iban pues solicitando sus servicios, y a cambio pues recibió inmensas cantidades de dinero, llegando a convertirse pues en un grandísimo intérprete y muy rico, ¿no? Era muy amigo de prácticamente todos, tenía una manera de ser que realmente consiguió llevarse bien con todos. Cuentan que alguno se llegó a desmayar escuchándole, y Händel luchó por contratarle pues prácticamente toda su vida, ¿no? Pero sin embargo, él en Londres se unió a la otra compañía, a la de su antiguo maestro Pórpora, donde estaba Senesino, que habíamos hablado antes de él, que se había enfadado con Händel y se había ido al otro lado. Y bueno, pues bueno, estando juntos, pues cantaron muchas arias, y también incluyeron muchas de estas arias que os decía que componían específicamente para ellos. El propio hermano de Farinelli, pues compuso arias específicas para él con unas complejidades extremas para que realmente mostrara todo su potencial. Como os digo, todos los comentarios siempre eran buenos, le adoraba tanto el público como sus compañeros, y bueno, hablaban de que era muy amigable, muy educado, pero que además, bueno, que llegaron a decir que si no se había escuchado a Farinelli es como si solo se hubiera escuchado una parte de la voz humana, ¿no? Debía ser una cosa absolutamente fantástica. Estando, bueno, lo que os decía también, cobraban mucho y llegaron pues casi a arruinar a las compañías de ópera, y estando bajo este contrato recibió una invitación para ir a la corte española. Esta es una de las arias escritas por su hermano. Vamos a escuchar solo un poquito porque como ya hemos escuchado a la Bartoli, pues vamos a escuchar un poquitín y pasamos porque si no, no me da tiempo.
como veis, muy, muy, muy complicados para demostrar todas las capacidades vocales de su hermano. Siguiendo pues, con la historia de Farinelli, camino de Madrid, se detuvo en París, cantó para Luis XV y bueno, pues le cubrió de regalos, de un retrato suyo engarzado en diamantes, muchísimo dinero, en fin, bueno, les sobraba tanto dinero. Llegando a Madrid fue cuando supo realmente por qué había sido contratado allí. La reina Isabel de Farnesio le había invitado para probar posiblemente la primera sesión de musicoterapia de la historia o alguna de las primeras, porque creía que su voz podría curar la gran depresión que tenía el rey Felipe V. Y realmente parece que funcionó. Farinelli le cantó 5 arias desde una habitación contigua y el rey, que llevaba mucho tiempo metido en la cama, se levantó y le pidió que le cantase así pues prácticamente todas las noches, a cambio de que él, bueno, pues volviera a sus obligaciones e intentara volver a ser feliz, ¿no? Así que, bueno, bueno, como veis, muy, muy, muy complicados para demostrar todas las capacidades vocales de su hermano. Siguiendo pues, con la historia de Farinelli, camino de Madrid, se detuvo en París, cantó para Luis XV y bueno, pues le cubrió de regalos, de un retrato suyo engarzado en diamantes, muchísimo dinero, en fin, bueno, les sobraba tanto dinero. Llegando a Madrid, fue cuando supo realmente por qué había sido contratado allí. La reina Isabel de Farnesio le había invitado para probar posiblemente la primera sesión de musicoterapia de la historia o alguna de las primeras, porque creía que su voz podría curar la gran depresión que tenía el rey Felipe V. Y realmente parece que funcionó. Farinelli le cantó 5 arias desde una habitación contigua y el rey, que llevaba mucho tiempo metido en la cama, se levantó y le pidió que le cantase así pues prácticamente todas las noches, a cambio de que él, bueno, pues volviera a sus obligaciones e intentara volver a ser feliz, ¿no? Así que, bueno, lo consiguió. Cuenta la leyenda, que no sé si es parte de la leyenda negra, que Farinelli se pasó muchas noches cantando toda la noche a pie de la cama del rey hasta que el rey se dormía, cosa que me parece que, bueno, yo si pudiera también lo haría, pero bueno, claro, no sé si eso es realmente era así, pero el caso es que, bueno, estuvo durante 32 años a las órdenes en España, en la corte, viviendo pues muy tranquilamente y cantando pues por las noches al arrullo del rey. Además, bueno, pues se encargó un poco de ser el embajador o el gestor cultural de la ópera en España. Organizaba festejos, traía invitados y contrataba a todos los grandes cantantes de la época, así que realmente, bueno, ellos les estaban muy agradecidos porque al final les daba trabajo. Consiguió estrenar muchas de las grandes óperas del momento, las consiguió estrenar en España o por lo menos interpretar allí en muchos momentos. Y cuando pasó a reinar Fernando VI, todavía su influencia fue mayor,
porque Fernando era un gran músico y además su esposa Bárbara de Braganza también le gustaba mucho, así que bueno, hacían duetos juntos y mientras les acompañaba con el clave, en fin. Bueno, consiguió vivir pues muy, muy a gusto y bueno, hacer una gran labor en Madrid. Después, Carlos III ya no tenía tanto interés por la música y además parecía que no le hacía mucha gracia lo de tener capones, que es como llamábamos los españoles a los castrati, en mi mesa. Y bueno, pues decidió terminar el contrato con Farinelli, que se volvió a su lugar, a su Bolonia, y allí, pues inmensamente rico, pues vivió recibiendo las visitas de grandes personalidades, entre ellos Mozart, y bueno, pues manteniendo la correspondencia con su gran amigo, hermano gemelo, Metastasio, hasta su muerte. Falleció a los 77 años, dejando un patrimonio enorme de pinturas valiosísimas, de grandes instrumentos, en fin, tremendo. Los restos de Farinelli se exhumaron para ser analizados en el 2002 y se han hecho muchos estudios. La verdad es que los restos estaban en muy mal estado y no permitieron estudiar mucho. Aparte que la parte más interesante del canto es una parte, digamos, no, que no es hueso y por lo tanto desaparece, así que no pudieron estudiar gran cosa. Lo que sí que vieron es que había un engrosamiento anormal en la parte... en la parte frontal de su calavera, que era propio de enfermedades femeninas, que esto podía deberse a su castración y que también podría haber influido en el sonido y en la amplificación del sonido al tener una, digamos, una caja de resonancia especial. Vamos a escuchar también un poquito de otra mezzosoprano que también se ha hecho especialista en los cantantes en los castrati y que, bueno, tiene la peculiaridad que ya ha conseguido realizar estas agilidades a base de un movimiento un tanto peculiar de su mandíbula, ¿no? Vais a ver que es especial. Bueno, muy, muy peculiar, ¿no? Pero consigue hacer esas agilidades perfectas. Bueno, y nos acercamos a los últimos grandes castrati. En este caso hablamos de Caffarelli, que bueno, fue otro gran cantante. Tenía muy mal carácter y realmente, bueno, pues tuvo muchos problemas durante toda su vida. Este en concreto tiene la peculiaridad de que casi él eligió ser castrado. Él era hijo de un agricultor y
posiblemente ese habría sido su futuro, pero pasó un día por la iglesia, escuchó el coro, se quedó embelesado y entonces acudía con mucha asiduidad a escuchar. El director del coro, que se dio cuenta de que el niño tenía mucho interés, consiguió convencer a su padre para que le dejara entrar en el coro y posteriormente para que le hiciera la castración, que él mismo parecía que había elegido, porque él quería encarecidamente dedicarse a la música. Lo consiguió y después, pues como os digo, consiguió hacer una carrera muy importante, casi considerado como el segundo mejor después de Farinelli, estrenó una de las grandes óperas más conocidas, Circe de Händel, donde está el famoso Ombra Mai Fu que hemos escuchado. Que vamos a escuchar después. Y bueno, pues como os digo, triunfó igual que el resto, aunque con este carácter tan peculiar, pues bueno, pues se decía que era capaz de burlarse mientras cantaban el resto de sus compañeros o de incluso hacerles la zancadilla y bueno, ponerse a hablar con el público mientras cantaban, en fin, bueno, era un poco peculiar. Terminó en Nápoles a los 73 años, de la misma manera que el resto. También es curioso que Rossini, en El Barbero de Sevilla, le nombra específicamente como ese gran cantante que ya no existe. Y el último gran castrato fue Giovanni Battista Belluti, que ya nació en 1780, también tenía este carácter de divo arrogante. Las últimas grandes obras compuestas para castrati fueron escritas para él, pero ya el público estaba un poco cansado de estos cantantes. Empezaba a resurgir de nuevo la voz de las sopranos y de los tenores, que empezaban a despuntar y a tener su propio protagonismo. Y bueno, pues se retiró y vivió plácidamente con su riqueza hasta el fin de sus días, siendo el último gran castrato de la historia. Pero no es el último realmente, porque después de esto seguían habiendo muchos en los coros. Como los gustos iban cambiando, aparece el romanticismo y bueno, pues empieza a haber ideas de que esto no era muy, muy lógico seguir haciéndolo, pues fueron cayendo en desuso, fueron desapareciendo y a partir de 1870 solo quedaban castrati en el coro de la Capilla Sixtina. El Papa Pío X decidió prohibir el uso de niños castrados en los coros, así que los que quedaron, bueno, pues estuvieron en los coros hasta que se retiraron y a partir de ahí desaparecieron. El último fue Alessandro Moreschi, que bueno, tiene una vida nada que ver con estos otros. Él, cuando nada más ser castrado, fue un momento en el que desapareció y se prohibió completamente a los niños castrados y por lo tanto él no encontró, le costó mucho encontrar formación para poder dedicarse a la música. Lo consiguió, fue contratado en la Capilla Sixtina y estuvo ahí prácticamente hasta su muerte. Y bueno, pues como estábamos ya muy cerca de las primeras grabaciones, tenemos grabaciones de él que nos permiten escuchar el único castrato del que podemos realmente tener un documento sonoro. La realidad es que no podemos asimilar o aceptar que esto fuera la voz más cercana a lo que llegaron a ser los grandes castrati, porque primero estamos muy lejos de esa formación que tuvieron en su momento, muy lejos también del estilo musical. Y luego pues no fue uno de los grandes y no tuvo toda esa trayectoria ni pasó por todas esas áreas ni ese trabajo, ¿no? Se dedicó a cantar en el coro y bueno, pues tuvo su momento. Escuchándole se intuye una técnica detrás no mala, pero no, obviamente no es eso que describían como absolutamente maravilloso. Vamos a escuchar un pequeño fragmento. Thank you.
Bueno, podemos intuir esa voz cristalina, pura. Tenía más de 40 años cuando grabó esto, pero bueno, también podemos ver que técnicamente tampoco era una cosa excepcional. Por suerte, sí que podemos escuchar, la naturaleza nos ha dado la oportunidad de escuchar lo más parecido a lo que podría haber sido realmente uno de estos castrati. En este caso, fue un desajuste hormonal lo que llevó a nuestro siguiente cantante a tener un desarrollo atrofiado de sus cuerdas vocales, que además decidió aprovechar para estudiar canto profesionalmente. Así que realmente tenemos un cantante que se ha dedicado al canto y que tiene lo más parecido a las características que pudieron tener estos cantantes. Vamos a escuchar porque es realmente lo más cercano que podemos tener de cómo eran estas voces. Bueno, pues esto era un sopranista, lo más cercano a un castrato. Como os digo, no es igual que un contratenor porque él está cantando con toda su cuerda vocal, con todo su instrumento. Pero es que tiene un instrumento muy pequeño, ¿vale? Cantando esa voz de niño, cantando a un niño, cerramos este capítulo de nuestras tardes musicales, dejándoos con el final de un documental que también os recomiendo de la BBC que se llama Castrato, en el que bueno, hacen un experimento un tanto extraño intentando generar de manera artificial una voz de lo que habría sido un castrato que realmente no suena nada bien, así que no le salió muy bien la jugada, pero sí que al final reúnen a las cuatro voces, digamos, que hemos estado hablando de ellas, una soprano, un contratenor, un niño y nuestro único sopranista, Michael Maniacci. Así que os dejo con esta pequeña comparativa de estos cuatro tipos de voz para que vosotros elijáis cuál os parece mejor o cuál os resulta pues más agradable. Muchas gracias, disculpad que me he pasado un poquito de la hora, pero es que había tanto que poner que no he sabido qué cortar. Y nos vemos la próxima sesión.